primero, gracias por estar acá. Segundo, quiero agradecer al intendente, como lo dije en la nota recién, al señor Zavala, a Luis Cámara, a mis viejos que están ahí, a Abel Bailone, a César, a Petrino, a mi entrenador. La verdad quiero agradecerle porque creo que nada de esto hubiera sido posible si no hubiera tenido la ayuda del intendente. Se nos había cerrado muchas puertas, nosotros creíamos que no íbamos a lograr el objetivo. Gracias a Dios recibí el apoyo del intendente de San Luis y pude cumplir mi sueño, que era debutar como profesional, y hoy acá estoy, con 17 años soy profesional. Hoy tengo metido ahí que tengo que ser campeón del mundo. Tenemos el proyecto de irnos a México, pero primero quiero hacer una pelea acá en mi provincia, acá en San Luis capital quiero hacerla. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerla ahora en febrero, porque yo en marzo me iría a México y si nos va bien iríamos a España. Creo que voy a tener mi carrera internacional, no provincial, pero creo que le debo a San Luis una pelea acá en capital y se la debo al intendente. Ojalá la podamos hacer. Agradecido porque fue un sueño hecho realidad, como se debe recibir una campeona. De hecho, yo mandé la foto a Colombia con su título, con sus medallas, y lo recibieron así, como una campeona. Yo creo que en Argentina debemos valorar eso, valorar los talentos que tenemos y cuando necesitan, dar este justo el momento del apoyo. Gracias, señor intendente, porque nuestro sueño ya estaba prácticamente cerrado, ¿no? Porque no tenemos la ayuda de nadie. Gracias por todo su equipo que puso a disposición. Muy agradecido, eternamente agradecido, porque sé que vamos a tener una de las mejores boxeadoras a nivel nacional y por qué no internacional. Nos buscamos eso encarecidamente y vamos a tener la responsabilidad de entrenarlo día a día para ser cada día más grande. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por las palabras. Realmente el agradecido soy yo por este acto que vos hiciste, representándonos a todos los salveseños. Francamente quiero decirles que lo importante es de acá en adelante cómo sigue tu carrera. Quiero agradecer a los mercedinos que hoy están acá presentes, toda la comunidad el boxeo, con figuras como Bailone, los papás, las mamás, que es tan importante que estén acompañándola, el resto de los entrenadores, pugilistas, cada uno de los que hoy están presentes acá acompañándola a ella, y sentirse orgullosos. Quiero agradecer a la prensa que le han dado ese acompañamiento, porque es verdad, fue a partir de una nota periodística que nosotros tomamos conocimiento. Nosotros, desde la política de deportes del municipio, tenemos escuelas abiertas y participativas, gratuitas, con predios que hoy son municipales, recuperados. Precisamente esta semana estamos iniciando la construcción de un polideportivo para todas las disciplinas y además desde el mismo municipio, con presencia en los barrios, tratando de estar siempre acompañando a las familias más vulnerables, pensando que hay que alejar a los pibes de la calle, hay que alejar a los pibes del peligro de las drogas. Entonces, muchas veces, nosotros que estamos en el gobierno, no nos resulta de todo sencillo dar todas las respuestas que uno quisiera dar. Y ahí es cuando aparecen ustedes, los clubes, los papás, la mamá, las figuras, los boxeadores, que dieron ejemplo de vida, los que pelean en el barrio, los que luchan para sacar a los pibes de la calle. Y es una cuestión muy digna, muy, muy importante para tener en cuenta y realmente nosotros tenemos la obligación de trabajar de esta manera y así como hay casos como el tuyo, hemos acompañado también a instituciones y a otros deportistas en situaciones parecidas a la tuya. Lo que no me pasó nunca, y estoy muy contento de darme cuenta de que estoy no solo al lado de una campeona argentina, sino una futura campeona mundial. ¿Eh?
son ejemplo para el resto de los deportistas y ya no nos está representando a los sanluiseños, ya nos está representando a los argentinos, ¿sabes? Te lo dije en privado, ahora lo hago público. Te vamos a acompañar en toda tu carrera. Nos encantaría que podamos hacer esa pelea en la ciudad. Yo voy a estar en primera fila. Y más allá del resultado, que en la vida te toca ganar y perder, yo creo que vos ya le ganaste. Sos un ejemplo para muchos jóvenes. Y además con esa agalla que tenés. Es una piba sana, es una piba comprometida, se siente segura, tiene un sueño y ella puede soñar gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así que nosotros haremos nuestro pequeño granito de arena y sepan que estamos junto a ustedes. No aflojen porque va a haber más pibes o más jóvenes en situaciones como la de Micaela y los felicito por el trabajo que hacen. Y te reitero ya este esquema de compromiso nuestro de acompañarte a lo largo de toda tu carrera para que tengas el éxito que mereces y que merecemos todos, ya como representante de los argentinos. Más allá del resultado, ya sos una campeona mundial de todos nosotros. Gracias por todo.